Bueno, gente, hoy es el Día Mundial de la Talla Baja, el Día Mundial de nosotros. Le felicito a toda esa gente de Talla Baja Paraguay. Le felicito a toda la gente de la selección paraguaya de talla baja, en selección Carapé, campeona de la Copa América. Le felicito a toda esa mamá que luchan por su hijo de talla baja, para que haya inclusión, haya igualdad y haya dignidad para nosotros. Haya respeto, haya muchas cosas buenas para nosotros en todos los ámbitos. Así que les insto y le digo fuerza a toda esa gente de talla baja por lo que se está peleando y se va a lograr en el nombre de Jesús. Les pido que nos unamos todos, que estemos felices, compartamos todo y que seamos una familia y que lleguemos al objetivo. Les saludo cordialmente, con todo respeto, y le digo que Dios les bendiga, que Jesús les bendiga y que vamos a llegar a la meta, a conseguir todos esos proyectos que están soñando de hacer. Con los proyectos que están trabajando Yasuri, Claudia, nosotros con nuestro proyecto también, con la selección. Así que hoy es un día muy especial, me emociona mucho compartir esto con ustedes, también con mis compañeros de la selección, que se merecen también mi respeto. Y le digo, estamos logrando algo. Dimensionen lo que ustedes están logrando algo y se va a lograr más cosas. Son grandes y somos grandes en la sociedad. Ya se está respetando la talla baja y se le va a dar más cosas a la talla baja. Así que peleemos por nuestro derecho, peleemos por lo que nosotros queremos, que nuestros sueños, nuestros proyectos, y seamos unidos. Somos grandes en la sociedad y para todos ya somos normales. Así que fuerza, que Dios le bendiga y a seguir en este día 25 de octubre. Dios nos va a bendecir muchísimo y vamos a tener más cosas. Felicidades a toda la talla baja del Paraguay y mundial. Así que fuerza.